dos pasajes emblemáticos los que nos ofrece la liturgia en el día de hoy, dos pasajes emblemáticos de la Sagrada Escritura que se iluminan mutuamente. El primero es el texto que recoge el capítulo tercero del Éxodo, en el que se habla de la revelación de Dios en la zarza ardiente. Dios ha escuchado el clamor del pueblo que sufre, que está esclavo en Egipto, y se manifiesta en la zarza ardiente a Moisés. Y le dice cómo los sufrimientos, las lágrimas, el clamor del pueblo ha llegado a los oídos de Dios. Dios le elige a Moisés, le envía a Moisés en su nombre para liberar al pueblo. Y es, por lo tanto, una gran revelación, la revelación de que a Dios le llega el sufrimiento del hombre. Es una pregunta, ¿no? ¿A Dios le afecta nuestro clamor, nuestra súplica, nuestro sufrimiento? ¿Eso le llega al corazón de Dios? Dios se revela, se muestra y le dice, claro que le llega. A Dios le ha conmovido el sufrimiento de su pueblo y se revela en esa zarza ardiente. El segundo texto, que es el del Evangelio de Mateo, el capítulo 11 de San Mateo, Jesús da gracias al Padre, nos enseña a nosotros a dar gracias al Padre por la revelación. Te doy gracias porque estas cosas no se las has revelado a sabios y entendidos, sino se las has revelado a los pequeños. Es decir, Jesús nos enseña a tomar conciencia de la maravilla que es que Dios se haya revelado, que haya mostrado su corazón al mundo, que le haya dicho, como le ha dicho a Moisés, que el sufrimiento del hombre no es ajeno al corazón de Dios. No hay nada verdaderamente humano que sea ajeno a Dios. Todo lo que es humano, las alegrías, las esperanzas, los sufrimientos, los retos de la humanidad, también son acogidos por el corazón de Dios. Y esto te damos gracias porque se lo has revelado a la gente sencilla. A Dios le importa el hombre, Dios sufre con el hombre, porque el que ama sufre y es imposible no sufrir si se ama. Y esa es una gran revelación. Te damos gracias, Señor, porque ese corazón de Dios, amante y sufriente, por lo tanto, y gozoso también, obviamente, ese corazón amante, sufriente, gozoso, que comparte nuestra historia, se ha revelado, y es necesario que nos hagamos pequeños y sencillos para poder acoger esa revelación.